Lente Regional, noticias y opinión. Hola amigos y seguidores de LenteRegional.com, varias personas, instituciones, además empresas públicas y privadas y además gestores turísticos hicieron parte de una actividad que se realizó en el pórtico, puerta de entrada a nuestra ciudad Florencia y que comunica desde el centro del país. Allí la idea era darle un mejor aspecto a este lugar, darle más color, una buena limpieza y por supuesto fomentar el ecoturismo. Muy contentos porque la actividad se generó por el gremio de turismo, el departamento del Caquetá, todo el departamento de turismo, estamos unidos a esta labor. Muy contentos porque el sector comercio nos apoyó económicamente, donde fuimos no nos cerraron las puertas, no pudimos visitarlos a todos, pero la idea es que todo el comercio apoye esa jornada embellecimiento al pórtico. La idea nació de unos ciclistas que dijeron, ¿qué pasa con el sector turismo que no embellece la entrada del departamento? Hicimos caso a ellos, a ese llamado, y aquí estamos respondiendo las inconformidades de la gente que tiene. Estamos haciendo un jardín con la misma flora del sector, pintamos con la labor de la Policía de Turismo, con la policía Carretera, Ejército, Servat, nos ha acompañado en esta grande labor, nos ha acompañado también parte de Confaca con apoyo. La gobernación, la alcaldía, todo el mundo aportando a este lindo proceso. El propio alcalde de Florencia hizo parte de esta actividad, llegó hasta el lugar para felicitar, para apoyar y para hacer parte de esta importante iniciativa. Estamos dejando a un lado la historia negra, sucia, un pasado oscuro que tuvimos por muchos años, cambiando el letrero de bienvenida que representaba el pasado e instalando hoy el letrero que nos representa una nueva generación, una nueva cara de la ciudad, una nueva visión y mirada hacia el interior del Caquetá, con caras alegres, amables, con bondades para todos los colombianos, caqueteños y extranjeros que lleguen a la ciudad de Florencia, la Puerta de Oro de la Amazonía. También llegó acompañado por el jefe de turismo del municipio, quien no solo está encargado de apoyar este tipo de actividades, sino de jalonar recursos y fomentar el turismo en Florencia. Desde el pórtico estamos haciendo un evento histórico, estamos interviniendo el pórtico en la parte de ornato y embellecimiento con el apoyo no solamente de todo el sector turismo, sino de la institucionalidad. Tenemos a la Policía Nacional, a la Policía de Turismo, el Ejército Nacional, Servat, Servintegrales y una cantidad más de entidades y personas del sector que están comprometidos con ver a Florencia de la mejor manera, ver a Florencia de una ciudad bonita, una ciudad alegre, y que toda aquella persona que ingrese a nuestro departamento, lo primero que reciba es una cara alegre y una cara bonita de nuestra ciudad. Varias empresas, como les decía, pues hacen parte de esta idea, que lo que busca es generar mejores visitas, más comunidad, que Florencia sea vista como la verdadera puerta de oro de la Amazonía colombiana, y nos visiten. Nosotros es un gremio de turismo, de empresas que apoyamos estos eventos que hace que el Caquetá tenga otra forma, no de guerra, ¿sí?, sino de flora, de belleza, de pájaros exóticos, ¿sí? Muchas cosas muy bonitas aquí en el Caquetá. Otras actividades similares se realizarán en sitios turísticos de la capital del Caquetá. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, Noticias y Opinión.